Bueno, gente del mundo, vamos a ir acá, estamos. Súmalo, bienvenidos. Oh, qué mierda me pasó en el pelo. Bueno, no sé qué me pasó en el pelo. Bienvenidos, vamos a arreglar un poquito el pelo. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Vamos a estar viendo novedades de videojuegos y hoy tenemos a Justin Bieber, ¿no? Tenemos análisis de algunos juegos que algunos de ustedes me mandaron. Gente que estuvo desarrollando en God y demás, bueno, vamos a estar viendo algún que otro jueguillo de esa gente, ¿no? Nada más para decir. Así que vamos a empezar con las novedades, vamos a empezar rápido, vamos a meternos de lleno. Gracias, está la Pepe, está el pibe. Gracias a toda la gente que se suscribió estos días. Recuerden, hay un nuevo formato que estuve haciendo repeticiones ahora los lunes. O sea, vamos a tener este formato en lo posible, después se puede modificar o no, pero la idea es los miércoles. Más o menos 2 horas de podcast, que es esto, donde tenemos novedades de videojuegos, algo de game dev, en este caso, al menos este miércoles y tal vez el que viene, vamos a estar viendo algunos juegos que ustedes hicieron en Godot y demás. Y por último, cerramos con el Rincón Retro, donde vemos algunos juegos retro, boludeces. Después tenemos los domingos, donde vamos a estar de programación, domingo de programación, una horita y media más o menos de programación. Y después los lunes son retransmisiones. Las retransmisiones voy a estar pasando videos de mi anterior canal que solo están disponibles para suscriptores de este canal o miembros, los que tienen membresía, digamos. ¿Ok? Entonces, los que tienen membresía lo pueden ver cuando quieren, pero si quieren tener acceso a eso gratis, bueno, tienen que estar atentos el lunes porque se transmite por única vez el material. Recuerden que si son tienen Amazon Prime pueden ser tener membresía gratis también en nuestro canal de Twitch y están apoyando de esa forma la onda. Y no sé, un blackout porque el perro está ladrando como un hijo de puta, pero vamos a las noticias. Ok, vamos a empezar con las noticias. Eso es lo primero. A ver, ¿qué vamos a estar mostrando? Tenemos no muchas noticias, pero fuertes. Fuertecitas. Vamos a acercar el micrófono. Ahí va. Empezamos con esto. Forbes. ¿Ok? Esto es algo bastante grosso y tiene un poco que ver también con lo que hablamos la semana pasada. No sé, bueno, cada uno hará sus vinculaciones. No quiero volver a tocar el tema, pero parece que Disney apuesta 1.500 millones de dólares en Epic Games. Recordemos que básicamente Epic Games hace varios años dijo que querían crear una suerte. Nadie va a levántate, ponte hyper. Querían hacer una suerte de multiverso, o sea, varias empresas, Facebook, un montón quieren hacer un multiverso donde los usuarios se conecten y tengan varios juegos adentro, como todo un mundo ultra conectado, como si fuera el GTA V, pero que tengas un montón de juegos adentro y puedas hacer mil cosas, ¿no? Primero lo intentaron hacer con algo llamado Core en Unreal Engine, lo cual no salió tan bien porque quedó medio Roblox. Y ahora de repente decidieron desintegrar un poco Fortnite, integrar todo en Fortnite. Entonces, Fortnite, por ejemplo, a fin de año, en diciembre, agregaron lo que es Lego Fortnite y Rocket League. Se integraron dos experiencias nuevas. Y los usuarios pueden crear sus experiencias, pero van a ser por lo general una chota. Tipo Roblox. Pero los juegos que están alrededor, patrocinados, sí son juegos grosos. Realmente trabajados en Unreal Engine 5, prácticamente. Dicho esto, ¿por qué comento esto? Bueno,
Disney parece que estaría invirtiendo, interesado en formar parte de este multiverso que se está generando, ¿no? Fíjate que invierte una muy fuerte inversión, 1.500 millones de dólares. Quiere crear un universo de juego persistente conectado a Fortnite, ¿ves? Se va a conectar en Fortnite con personajes e historias de Disney. Ya había algunos personajes en Fortnite desbloqueables, como hacen varias compañías, sin embargo, ahora están hablando de crear otros universos. Entonces ya no solamente vas a tener un universo de Lego o de Rocket League, sino que de Disney y demás. Y ojo, porque mucha gente va a decir, bueno, pero son personajes de Disney, va a traer un par de... Porque es grande Disney, acordate que tiene varias subempresas, pero va a decir, bueno, llega hasta ahí. No llega hasta ahí. No seas pelotudo, primero y principal, porque esto es un mensaje al mercado muy fuerte y muy grande. Estarían diciendo básicamente que van a haber otras empresas que van a estar interesadas en invertir. Este es como el Lego y Rocket League fue como un mini gatillado inicial. Disney es el zapatazo en el culo. Disney es como que, ¡pam! No sabes si el día de mañana va a entrar Warner, puede entrar cualquiera. O sea, le abrieron la puerta a un sinfín de inversiones posibles que nos vamos a estar enterando en los meses subsiguientes. Esto puede cambiar un montón de el rumbo de varios videojuegos, ¿no? No digo de toda la historia de los videojuegos, pero parece que todo se va a empezar a centrar en este universo y va a haber muchas, muchas experiencias en esto. Yo creo que este año y el año que viene van a estar cargados de sorpresas en lo que es Epic Games y el mundo de Fortnite. Yo creo que debería dejarse de llamar Fortnite, de hecho. Porque no va a tener nada que ver con Fortnite. En cierto punto hasta abandonaron algunos modos de juego de Fortnite porque ya no le están dando bola. Y bueno, yo creo que va a tener que cambiar de nombre. Bueno, esta noticia es bastante larga. Pero ven, mirá. Usan las herramientas de efectos visuales de Unreal Engine. Las dos compañías colaboraron, ¿ves? Usando Unreal Engine. Como por ejemplo Rey León, Star Wars, Kingdom Hearts, ¿ves? Ya con esto que te estoy dando estos títulos, te imaginas todo lo que te podés llegar a encontrar, ¿no? Pero bueno, no voy a dejar que la revista Forbes me diga lo que tengo que pensar, porque es un medio de comunicación. A ver, mira, también participa Tencent, Sony, bli, bla, bla. Sino que vamos a escuchar directamente de Disney. ¿Ves? Mira, acá lo tenés en Disney mismo, en la página oficial, Disney, Walt Disney Company. Está acá básicamente diciendo lo mismo, ¿no? La posta. ¿Por qué invierten? Bla, 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 lo que dijo el CEO. Bueno. Básicamente, ves, profundizan la relación entre las dos empresas. Esto es pura boludez, porque lo que quieren los dos es vender, obviamente, y crear un. Quieren crear un gran monstruo, ¿no? Pero lo importante, a ver si este es el video. Vamos a chequear el trailer de lo que vienen prometiendo. Creo que es este, a ver. Discover a place where magic is epic. Es Zunich, dice. Bueno, yo creo que está bastante piola. Me hace cuestionar ya otras cosas que hay en el mercado. Por ejemplo, Disney Dream Valley, que es un juego de granja. Yo creo que si lo pasaran acá a Fortnite va a quedar mucho más piola y va a tener mucho más sentido que le refresquen contenido y avatares. Entonces perdería sentido el que yo pagué del otro lado, ¿no? Pero bueno. La realidad es que yo veo que por este lado tendría que ir Disney. Hola, Quito, paso a saludar. Ya me comí la publicidad. Esa, upa, te lo comiste, papi. ¿Qué pasó ahí?
No era para eso la publicidad. Gracias por pasar, boludo. Bueno, eso, ese es el primer. Fíjate que voy a tirar pocas noticias antes de pasar a otras secciones, pero esta ya es una bastante grosa y picante, ¿eh? Ok, vamos a lo siguiente. Lego Fortnite, por ahora, yo quiero que traten de seguir lo que yo siempre digo. Lego Fortnite viene con bastantes actualizaciones, pero mayormente son de quality of life, o sea, que mejoran la calidad de vida del juego. Por ejemplo, muchos fixes van regulando cuánto dura la comida, cuánto duran los picos, las herramientas. Bueno, acá agregaron una, como una saltadera, ¿no? De propulsión. Hay algún monstruito o alguna cosa nueva que agregan, pero es poco. Ok. Mayormente son outfit y cosas que van agregando. Por ahora hubo dos de estas actualizaciones. Sin embargo, yo quiero que se preste atención a esto, porque yo ya lo mencioné lo que iba a pasar. ¿Por qué pasa esto? No es que se están rascando la pija. No es que se están rascando la pija y va a quedar ahí el Lego Fortnite. Es lo que yo creo, ojo, puede pasar cualquier cosa, pero yo estoy bastante seguro, y esto lo dije y ya se lo dije a la Pepi cuando jugamos al Lego Fortnite. Lo que hace siempre Fortnite y lo que hicieron los de Epic es esperar siempre al cambio de temporada. Las temporadas creo que duran, no sé cuántos meses, duran bastante meses, 3, 4 meses. Por ahí, ponele. Entonces, vos en el medio tenés algún personaje nuevo, alguna boludez, algún eventito, pelotudez, pero el verdadero cambio viene cuando cambia la temporada. Recordemos que cuando cambiaba la temporada en Fortnite pasaba algo épico. O sea, en Fortnite vos tenés una isla, vas y te cagás a tiros. Entonces, de repente, cuando cambiaba la temporada, de repente te dabas cuenta que cambiaban todo el mapa. Por ejemplo, me acuerdo una vez que era todo de Batman. Y estaba toda la ciudad gótica, iban todos con personajes de Batman, podías colgarte, pelear. Después hubo uno de Marvel que tenían los personajes de Marvel y ya era todo un mundo distinto, también con superpoderes, Dragon Ball. En cada temporada te cambian absolutamente. O sea, te agregan algo bien grosso, pero que cambia prácticamente hasta el gameplay en cierto punto. No del todo, porque sigue siendo la base del gameplay. O sea, en el caso de Lego Fortnite seguiría siendo construir. Pero quiero decir, no me sorprendería que tal vez en el próximo cambio de temporada Lego Fortnite venga con Lego Fortnite, no sé, elfos. Y de repente todo mundo de elfos y castillos. Podría pasar. Si siguen el patrón, que es lo que hace Epic con cada temporada, va a pasar algo así. Tal vez inclusive estén alineadas las temporadas. Tal vez la nueva temporada de Fortnite se alinee con la de Lego y todos presenten algo que esté dentro de la misma temática. No lo sé. Yo creo que por ahí va a venir el update grosso. Siempre fue así y siempre estuvo muy bueno. En una época también cuando presentaron Fortnite que había barcos y todo eso. Y decía, ¿a quién mierda se le ocurre? Verá una genialidad. Y sí, jugué Fortnite. ¿Jugaste? Sí, boludo. Jugué el Fortnite un tiempo también y bueno, ahora hace poco volví a jugar con la Pepi el Lego Fortnite. Pues me encantó. Y el de Rocket League también lo jugué, el Fortnite. Estaba bien. Tampoco es que le vas a pegar 1000 horas al de Rocket League porque no es tan divertido como el Rocket League. Es más de carrera este y duran 2 minutos, 3 las carreras. Ya está ahí. Te pegadí y ya te aburriste. Bueno. Eso por un lado, llevamos 13 minutos, vamos bien. Si llega a haber algún update de esto, igual en algún punto lo vamos a estar viendo, porque le vengo siguiendo el rastro. Después algo que salió ayer, el Dragon Quest Builders 1, ya había salido, recordemos, yo siempre digo que es mi favorito, creo que mi juego favorito de absolutamente todos es el Dragon Quest Builders 2. Que este lo pude jugar con la Pepi. Bueno, ayer salió el 1 en Steam. Lo que pasa es que ya estaba en PlayStation 4 el 1. Nosotros jugamos al 2, imagínate, porque sale el 1 ahora. Bueno, salió varios años después porque estaba en PlayStation, en un montón de, creo que en PC Vita, un montón de mierdas. Pero no lo habían porteado a PC. Inclusive lo habían porteado a teléfono móvil. Y dicen que esta versión
trae elemento de teléfono móvil. De hecho, vos si te fijas acá, ves, tenés los botones de la interfaz de un teléfono móvil. Que se los puedes ocultar. Pero bueno. No sé si es una gran noticia esto, porque realmente tiene menos construcciones. Obviamente que el otro, dicen que justamente se trabajó en el Quality of Life en el 2, y por eso tiene para decorar un montón y muchas construcciones, y tenés pets y todo. En este es como más, es como parecido, pero sin pets, sin tanta decoración, sino más que podés construir un poco, pero vas más de aventura y tenés bosses un poco más difíciles, más complicados. Y personajes diferentes, dicen. Eso está. Dicen que el fuerte por ahí es un poco más la historia y demás. ¿Qué otra cosa puedo destacar de esto? Podría decir que hay dos cosas clave. Primero que, si mal no recuerdo, el año pasado habían porteado el Dragon Quest Builders 2 para PlayStation 4 y lo habían ofrecido de oferta también. Y ahora están haciendo con el 1 este porteo a PC. ¿Significará que están volviendo a trabajar en Dragon Quest Builders para refrescar el código y hacerlo tendencia y crear el 3? ¿Vendrá un posible Dragon Quest Builder 3? No lo sabemos. Puede ser eso o que le están sacando el jugo y vendiendo cualquier mierda porque ya no van a hacer el 3. Entonces, o se viene el 3 próximamente y lo están refrescando para que sea tendencia. O bueno, vamos a ver el trailer. Tremendo, tremendo. Bueno, ya me da ganas de jugar al 2, te digo, cuando ves esto te da ganas de volver a jugar al 2. Ya lo jugué como 20.000 veces. Es denso el juego, pero es mi favorito el 2. Bueno, bastante bueno. Espero que sí, aunque emociona, a lo mejor agregaron cosas a alguno, podría ser, no sé, no. No sé si le agregaron muchas cosas. Yo vi que dicen que no, qué sé yo, pero bueno. Lo que dicen que tiene diferencia, como te digo, una historia más fuerte, voces más difíciles y algunas limitaciones. Tiene muchas más limitaciones. Dicen que es mucho mejor el 2.
Pero bueno, el 1 dicen que por ahí tiene un sistema de pesca, no sé, boludeces. El 2 también tenía pesca, por lo que recuerdo, no sé, porque la gente dice eso. De hecho, mira, si vas acá a las reseñas, ¿no? ¿Qué es mi idioma, boludo? Al menos cualquier idioma. Vamos a agarrar las negativas. Peggy 7. Pará, callate, Peggy 7. No me rompa los huevos. Este juego se ve como un mobile game y no el PS4 release style. Voy a refundar, bla 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 bla. Polytrash release of the game. Creo que eso porque tenías que ir a setting y ya te vienen en low por default. A ver. Te modiste este. No es el Dragon Quest Game, es Dragon Quest Minecraft. Así que sí, se ve como bloques. Es como debería verse. Qué boludez. Bueno, la gente contesta pelotudeces. Me gustaría que esto hubiera sido un poco más contundente, ¿no? Porque la realidad es que no me dice mucho del juego el comentario del pibe este. Me hubiera gustado que diga, mirá, los controles son una mierda o... No dice mucho. Hay gente igual que yo busqué en Reddit y claro, comentan muchos eso que estoy diciendo, que es muy difícil jugar al 2 y ir al 1 porque hay cosas que faltan en el 1 un montón. Pero bueno, es cuestión de, no sé, de qué. La verdad que no sé qué decirte, es una duda muy grande que tengo. Uno podría ser, a mí me dio ganas de jugar al 1 para ver, sí, a mí también me dio ganas de jugar al 1. Dudo, igual no tiene multiplayer, creo que ves un jugador es nada más, pero bueno. Bueno, eso en cuanto a Dragon Quest. ¿Qué sigue acá? Ah, bueno, y una más, vamos a agregar una más, que es... Cito esta noticia, pero en realidad tiene más que ver con lo que es el sistema de DRM que está metiendo Capcom. Un sistema de DRM es como un sistema anti-cheat que empezó a meter Capcom en sus juegos el año pasado. Y básicamente recordemos que tiene... no me acuerdo cómo se llama este juego. El Mega Man tiene varios juegos grosos Capcom, pero muy grosos como el Master Hunter. Juegos que básicamente están o tenían reseñas extremadamente positivas. Se dice como que es un gran competidor en el mundo de los RPG y demás. Bueno, de repente se les ocurrió agregar el sistema DRM anti-cheat. Y primero que al agregar eso a todos los juegos empezaron a... perder compatibilidad con Steam Deck. Entonces todos los que se habían comprado la Steam Deck y habían comprado todos esos juegos, un día quisieron entrar a jugar y justo habían implementado DRM y no podían jugar nunca más. O sea, chao, perdieron el acceso al juego. Eso en primer lugar. En segundo lugar, parece que este sistema de DRM te monitorea y levanta datos de absolutamente... de un montón de cosas, digamos. Entra en el kernel, en muchos archivos del sistema mientras vos estás jugando. Y lo asemejan como si fuera un spyware. Yo no sé si, no creo que sea el punto de un spyware, pero sí que es invasivo y es rompepelota. Entonces, imagínate que más o menos hace 10 años o más que la empresa esta Capcom, ya Capcom siempre estuvo arriba con los juegos de pelea y todo lo que hizo, bueno, pero en Steam su presencia siempre tuvo reseñas extremadamente positivas durante más de 10 años. A partir de esto que hicieron... el año pasado, a fines del año pasado más o menos, empezó a caer a un punto que ahora están en negativas. O sea, fíjate cómo juego grosso empezaron a caer a negativas. Creo que podría, no te digo que es el hundimiento de Capcom, pero podría serlo. Está como un signo de pregunta ahí. ¿Van a hacer algo para zafarse? Porque lo tuvieron que sacar el sistema DRM en un juego, creo que en el Resident Evil. Se lo sacaron. Porque la gente estaba re caliente y los estaba reputeando. Y nosotros están bombardeando. Y ya es casi irremontable que vuelvan a poner la reseña positiva.
destruyeron sus propias reseñas. Y la gente está dejando de jugar sus juegos. Creo que es un momento muy grande de crisis para Capcom. Vamos a ver si lo soluciona o si su idea es vender la empresa. No sé qué carajo están haciendo, pero parece que les está saliendo como el orto. Eso por otro lado. Y no están teniendo una respuesta rápida, porque como te digo, ya estamos en febrero y no hay solución todavía. Bueno, vamos a chequear unos TikTok, vamos después a una pausa y después de la pausa, o sea, vamos a chequear 5 de los TikTok que estuve haciendo, shorties. Después una mini pausa para tomar agua y hacer pipín. Y después vamos a estar viendo los juegos que ustedes hicieron, los que están de los godotianos, digamos, los del mundo de Godot. Bueno, a ver, ¿a dónde nos habíamos quedado en esto? ¿Cómo le da el hijo de puta del perro, eh? Acá cuando nos estamos cagando trompa con el men, lo de la avioneta lo vi, Te pongo el con la herida, el gol que hizo la Pepi. Esto una boludez, el monstruo del Minecraft, creo que esto lo había visto. Esto cuando jugué con los pibes. Ah, la traición que me hizo el pibe acá en el Dead Red Redemption, la concha de su madre. Este juego lo vamos a jugar con la Pepi. En el futuro, igual falta, porque no tenemos un montón en la lista, ya se nos hizo una lista gigante. Pero bueno. A ver. ¿Cuál era el que me cagó? Este. Este es una de conquista de un fuerte. Bueno, en esta somos muy macho alfa, pero voy a dejar este, mirá. Siempre que el pibe, en este encuentra un oso y no se le entiende un carajo lo que dice. Siempre que encuentra un oso empieza a gritar y parece que dice golazo, golazo. Y pensá que está hablando Messi, mirá. Lo voy a mostrar, ¿eh? Lo van a tener para ver si está compartida la pantalla, sí. Siempre en todos los juegos pasa lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es un golazo? No entiendo. ¡Un oso, coño! ¡Bear! Ah, es que se entendió, golazo, golazo, digo que está jugando Messi. ¿Qué te pasa? ¿Qué es un golazo? No entiendo. ¡Un oso, coño! ¡Bear! Ah, es que se entendió, golazo, golazo, digo que está jugando Messi. Qué boludo. Qué boludo, ¿eh? El pibe siempre haciendo pelotudeces de magnitud. Tremenda, ¿eh? Ah, esto estuvo ahí. Esto fue cuando mató el creeper la Pepi, su primer creeper. A ver, vamos a chequearlo. Ya se está haciendo de día, ¿eh? Yo voy a salir como un guapo acá. Ya fue. Cualquier cosa te digo, ¿eh? Así son los alfa, ¿eh? Mirá los alfa como salen. Mirá. ¡Ah, la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! Hay un arquero con... Bueno, ese grito fue el grito de un alfa real. Voy a seguir yo porque si es al macho alfa que tenemos que esperar. Ay, ay, ella quiere tomar por cuenta propia todo. Bien. A ver que venga, que ¡no! venga. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Lo maté. Es mi táctica que cogía. Tú no, no, no. Sí, es que mi amor. No se te puso al lado, si se te hubiera pegado te mata de una. ¡No, no! ¡Una araña! ¡Oh my god! La araña. Yo tampoco, fa. Vamos a matar a la araña, qué coño. What are you doing? Ya se está haciendo de día, eh. Porque pará, le pongo el contexto ahí. Porque tenía un césped, quería matar la araña con un césped en la mano, tenía unas semillas en la mano, ni siquiera se había puesto la espada, claro, era la primera vez que jugaba la Pepe. Se sentía Rambo, se había puesto unas semillas en la mano. Mira, vamos de nuevo a esa parte porque si no queda largo esto. Lo maté, es mi táctica que cogía. No. Sí, es que mi amor. No se te puso al lado, si se te hubiera pegado te mata de una. ¡No, no! ¡Una araña! ¡Oh my god! La araña. Yo tampoco, fa. Vamos a matar a la araña, qué coño. What are you doing? Ya se está haciendo de día, eh. Está buenísimo esa voz. Soy Rambo, John Rambo, sos. Sí, sos Pepi Rambo, vos. Con un césped vas a matar la araña.
A ver, mirá en un minuto lo que ofrece Minecraft Legend, vale la pena. Bueno, esto vale la pena. Lo voy a mostrar para que vean de qué trata un poco los videos de vale la pena, pero la realidad es que tampoco. O sea que creé como 20.000 tropas y me las voy a meter en el orto. Ah, no, las voy a liderar todas. Bien, muchachos, llegó la hora. ¡No! Lo que no te mata te fortalece, pero la lava no me dio más fuerza ni nada, ¿eh? No son las gordas del mal, son las hordas del mal, no se confundan. ¡No! ¡La base no! ¡Hijo de puta! ¡No! Chupame bien la pija. Bueno, loco. ¿Qué me pones música feliz? Si es una mierda el juego este. A ver. Bueno, este juego es para desinstalar. O sea que. Bueno, esa fue mi experiencia en Minecraft Legends. Como se puede ver, no me fue muy bien. Hay que decir. Me acuerdo nada más del juego. Creo que lo jugué en vivo nada más. ¿Qué juego? Horrendo, la puta que lo parió. ¿Qué forma de gastar guita en Microsoft Mojang al pedo? Todo porque la gente decía que iba a ser un juegazo, la estrategia, el nuevo Age of Empire. Fue el hype de 15 días que todo el mundo habló de eso y ya se olvidaron del juego, le chupó una pija, era un juego bien de mierda. Del gollete. A ver, vamos a ver otro del Lego Minecraft. Esto como cuando descubrís la paja, es todo un mundo nuevo. Va más allá de lo inimaginable. Tremendo, tremenda declaración. Bueno, ya vimos, a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a ver este de los Sims. Este fue un poco polémico. Que hice de los Sims. Quería hacer un par de videos de los Sims haciendo como unas historias, ¿no? Y digamos que no empecé muy bien, que digamos, con la idea, pero bueno, estaba ahí la cosa. Después me quedaron mejor las ideas, pero bueno, la primera Soy idea. Iki, me acabo de mudar. Voy a echarle un vistazo a la ciudad. Hey, vecino, ¿qué onda, loco? ¿Vamos a jugar unos pool? Y yo me quería comprar estos anteojos, pero mi señora se compró los zapatos y ya no me alcanzó, ¿viste cómo es la cosa? Calambres, y vete, viene. ¿Qué me dijiste, la concha de tu madre? Uy, ah, el japonés. Es mi hijo y tiene síndrome de Down. Uy, soy Iki, me acabo de. Tremendo, ¿eh? Tremendo boludez, pero bueno. ¿Esto qué pasó acá? Ah, esto es multiverso. Esto es una boludez muy flashera que repite. Mira cómo me muevo. El multiverso. Mira cómo me muevo. El multiverso. Mira cómo me Bueno, muevo. y repite. No lo voy a mostrar porque me van a retar un montón. Vamos a poner este último como para refrescar otro más del Sims acá. De estos que había hecho. Mañana tengo que ir a trabajar de nuevo, tengo esa reunión de mierda. Bueno, pero nada de tonterías, ¿eh? Ni de hacer chistes mañana que ya tuviste problemas por eso. Nah, ya está, no hago más chistes en el trabajo si no entienden nada. ¿Cuál es el problema? A ver, chicos, el problema es que no está en la posición correcta, no se están moviendo los pivots. El pibe se lo mueve el papa. El papa, o sea, los curas que se garchan a los chicos, a los pibes. Mañana tengo que ir. Bueno, esto está un poco basado en la vida real, no voy a dar detalles, pero está muy basado en la vida real. Y creo que era un poco intenso para entenderlo. Demasiado intenso. Bueno, me queda después otro de los Sims que lo vamos a estar viendo seguramente en la siguiente, porque tengo muchos juegos para analizar, así que vamos a proseguir. Pero vamos a un cortecito primero, a ver.
34 minutos. Antes de ir al corte, fíjate, acá tenemos lo que dije, voy a estar analizando juegos y me mandaron un montón de juegos. Un montón de juegos me mandaron, ya tengo los links abiertos, no los probé, ni siquiera vi cómo es la intro. O sea que los voy a cargar en vivo, si tarda en cargar, bueno, es para poder llevarme la primera impresión y ser sincero dentro de todo, ¿no? Gracias. Para que... Porque sé que cambia el nombre varias veces, el pibe este, a ver cómo se llamaba. Ahí está, Mariandó. Gracias, Mariandó. Por la buena onda de decir que los videos estos estaban buenos. Entonces decidí dar otra chance y el suscriptor Mariandó básicamente estuvo viendo los videos. Creo que era Karate 2, ¿no? Lo cambiaste el nombre de Karate 2, me parece. Y bueno, le coparon, así que decidí volver a hacer. Les doy otra chance a estos videos. Voy a estar analizando un poco los juegos. No va a estar editado este video, al menos en este en vivo, así que va a ser algo... Va a ser sincero, crudo un poco. Pero bueno, tampoco te esperes cagar de risa, porque va a haber juegos que están bien, juegos que están mal, va a haber un poco de todo. Vamos a ver si podemos analizar. No sé cuánto voy a analizar en este en vivo. Vamos a tratar de hacer lo máximo posible. Pueden ver otros que he analizado, los puse públicos, la otra mitad están disponibles para gente con membresía en Twitch o en YouTube, cualquiera de los dos que tengan. Qué cara de boludín que tiene este. 1, 2, 3, mirá, tenés todos estos para chequear acá en la lista en YouTube. Pero bueno, ahora vamos a estar analizando estos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, chamiguitos. Thank you.
gente, acá volvimos. Ahí estamos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Te gustó ese efecto? Mirá, te lo voy a hacer de nuevo. ¡Opla! ¡Opa! ¡Epa! ¡Buenpa! Y me traje... Hice acá con un pancito, le mandé... un poco de matambre, ¿ves ahí? Pa' adentro. Un poco caliente el pan. Me pasé calentándolo en el microondas, me parece. Le pegó un mordisco demasiado grande. Bueno, prepárense para los problemas. Y más vale que temas. No sé si habilitar la ventana. A ver, déjame preparar todo. Como dije, para la concha, estoy masticando un mes con esto. Perdón, ¿eh? Yo sé, un stream de ASMR masticando como un caballo. Me traigo un pedazo así sin masticarlo demasiado, después lo voy a cagar, voy a estar complicado. Bueno. Como dije, vamos a estar analizando algunos juegos que ustedes envían. Sin antes, que yo quiero antes agregar un pequeño comentario. Dos pequeños comentarios. Primero, no se ofendan porque, como saben, yo le pongo un poco de humor y me gusta ser sincero. El sincericidio, como dijo el otro día uno de los muchachos, que le gusta ese tipo de humor. Es medio sátira, humor gris, llamale como vos quieras. Me gusta ser sincero, dar comentarios constructivos. No es que se tiene que calentar tampoco. Si se quieren calentar, caliéntense. Yo se lo trato de comentar. No hay que tomarse tan personal las cosas. Y segundo, voy a estar analizando ahora un par de juegos que ustedes envían. Yo ya les puse en dos posts ahí en el Facebook y en varios lados. Mirá, voy a analizar juegos. Pasé la dirección del Twitch y demás. Para que apoyen. Me han enviado creo que más de 10 juegos por ahora en tan solo 2 días. Sin embargo, mi contador de Twitch no aumentó ni un número de esta gente. O sea, no es que esta gente que ha venido me ha aumentado y me sigue ahora en Twitch. Entonces, yo ahora voy a invertir un poco de tiempo y este espacio les estoy dando para que sus juegos sean promocionados y también darles un feedback. Yo te digo, tenés que... como ponerle onda a la concha de tu madre, agarrar el mouse y ponerle seguir al canal de X, es gratis, hijo de puta. Mínimamente, me parece a mí, no sé, por ahí estoy pidiendo demasiado, o no lo sé, me parece que lo mínimo que se puede hacer, ya que alguien está como promocionando lo que otro hace y poniéndole toda la onda para mover el mercado de lo que son los juegos indie, y mínimo si te está promocionando tu contenido, y metele un seguir, la concha bien de tu madre, ¿ok? Es un pequeño detalle que quería comentar, un pequeño así detalle. Que después dicen, ay, que tus tutoriales los sacaste y desaparecieron, no entiendo por qué. No le metiste nunca like, estás hace 5 años siguiendo, nunca le metiste like, nunca te suscribiste, sos un pelotudo. Pero bueno. Habiendo aclarado eso, vamos a pasar a ver los juegos que ustedes hicieron, con una sonrisa en la cara, mirá. Concha de tu madre. A ver, ok. A ver si lo podemos ver así. Vamos a tratar de... voy a empezar con desde abajo. Esteban Federico Mancilla... me manda Spider-Man Pac-Man Online by Step Bros. No voy a hablar demasiado sobre la página donde lo pusieron porque yo tampoco, no es mi especialidad. Aunque hay que armarla bien esto. Había un pedazo de hilo del matambre, la concha de la hora, no era un pimiento que tenía. Bueno. Valor por la personalización del juego, $25. O sea, vos le podés poner y te cambia las imágenes y la cara y todo y te lo da armadito. Ok. Bueno, no dice mucho el juego. Ahora vamos a chequearlo. Vamos a chequear a ver de qué trata.
Espero que se esté viendo ahí, si se está viendo. Support this game. ¿Se escuchó ahí? Ah, ya terminó. Spider-Man Pac-Man. Apriete Star, un player only. Newman at midpoints. Is there... Ahí va. Con WSD me muevo. No sé, ahí pasó algo, ¿eh? Acá pasó algo. No sé, ahí pasó algo raro, boludo. Se supone que cuando estás convertido te los comes, ¿o no? La idea de personalizar me gusta. Los puntos... Fíjate que los puntos se dibujan arriba de la cara de Parker, mirá. En la oreja. Tengo que empujar fuerte a los enemigos para comerlos. ¿Por qué tengo que agarrar iconos de Godot? Mirá. Iconos de Godot, que vienen por default en el proyecto. A ver si salgo por acá. Bien, bueno, esto está bien hecho. Vamos a tratar de ganarlo, pero... Para ver qué pasa. Es tan grande la cabeza que no pasa en ciertos puntos. No sé dónde está el collider. Debería haber como un indicador de dónde está el cuello. Bien. Quiero ver si pasa de nivel, ¿eh? Vení, dale, vení, Pac-Man. Son medio boludos los Pac-Man estos. Como que van random. Ahí va. Se trabó Parker. Mirá. Pero lo tengo que empujar como si fuera la chota. Hay que empujarlo como si fuera la chota por momento. Pasé de nivel. No pasó nada. Simplemente el mismo mapa, pero... ¿Por qué tengo que agarrar flores? ¿Por qué Parker tiene que agarrar flores? Si en Spider-Man no agarra flores. Tendría que agarrar como un coso arácnido. Bueno. Vamos a dar la reseña del juego. Porque no hay mucho más que analizar en este juego. Ah, a ver si encuentro cómo mierda se cambia esto. Ahí va. Oh, ¿qué me pareció el juego? También quiero ver lo que después la gente dice. Bueno, si quieren en Twitch pueden comentarlo, pero también en los comentarios después de YouTube abajo. Pero, como dije, hay puntos que se ponen en la cara de Parker. El mapa no tiene nada que ver con Parker, ni siquiera los bordes. Hay iconos de God que vienen por default. Esa imagen ya viene por default en el proyecto, ni siquiera tiene que ver con el hombre araña. Me parece que es como tratar de economizar todo demasiado rápido. Podías meter una tela de araña que agarre o cualquier cosa, una aranita en el centro, cualquier cosa. Encima tenías que recontra cabecear al enemigo para morfártelo. Los enemigos no eran personalizados, eran el mismo dibujo del enemigo de Pac-Man. Si ya que Parker era personalizado, podrían ser enemigos de Parker, ¿no? Del hombre araña, quiero decir. Tampoco vi muchos efectos cuando comía las pelotitas, que en este caso eran flores. No sé por qué se comió una flor, pero dice que era como una flor de tututu. Cuando pasó de nivel tampoco había ningún cambio drástico. Bueno, creo que soy bastante contundente. También el cuello y la papada y toda la cara gorda de Parker, no sé si era la mejor imagen. Y si es que vas a usar esa imagen, tendría que haber un indicador que indique cuáles son los colliders, porque yo no podía ver por dónde entraba la cabeza, lo cual suena porno. Entonces no sabía para dónde encajaba el player para pasar, ¿no? Así se me quedó la cara, cagó el Pac-Man. Bueno, básicamente eso, yo te digo, a mí... Entiendo lo personalizable, he visto páginas web que hacen cosas así, no está mal el negocio. Pero es un negocio, si es un modelo de negocio, le faltan muchas ganas, boludo. Le faltan muchas ganas, es como...
No sé, es como abrir una verdulería y que no tenés papa ni tomate. Son cosas un poco básicas. Ponerle papa y tomate porque la gente va a venir a comprar papa y tomate. Entonces, no hay nada más poner la cara de Parker y hacer un Pac-Man. El Pac-Man está bien. Por más que los enemigos sean medio pelotudos, como primer proyecto está bien. Pero si te calentaste tanto en programar algo así, poner un poco más de onda, de afecto a las cosas que vas a personalizar, la flor. A mí lo que más me calentó es el icono de God y la flor, y hay otras cosas peores, pero a mí personalmente ver el icono de God ahí es como, ¿qué mierda tiene que ver God con Spider-Man? No, no hay motivo. Así que bueno, eso fue lo que pienso del juego. Vamos al siguiente. Espero que te sirva para mejorarlo. Gracias por enviar tu juego, Esteban Federico Mancilla. Espero que nos sigas enviando, no te sientas triste. Bueno, Leonardo Romero nos manda tres, pero voy a probar uno. Me gustaría saber qué opina el gran Iki de cualquiera de esos tres. El TVO era para una Game Jam, así que podrías descartar los saludos. Aún sigo admirándote como uno de los grandes. Gracias, Guachín. Y sí, mirá, yo te diría que como no estoy haciendo tanto tutorial, podés seguir admirándome. Y lamentablemente no tenés opciones. Estaría bueno si hubiera otra persona. Yo te diría, mirá a esta persona que te va a ir re bien, pero no hay otra persona, lamentablemente. De hecho, yo cuando di de baja mis tutoriales, recomendé dos o tres canales, pero no hubo ningún canal que pueda decir me reemplazaría en este momento o cubriría parte de lo que yo hago. Lamentablemente, parece como que a pesar de que hay tanto tutorial y tanto creador de contenido en YouTube, nadie todavía le ha dado el clavo de algo que yo hice ya hace 7 años prácticamente. Por ahora hay pura gente que le pega las tendencias, pero nada que tenga espíritu y que digan, wow. Todo el tiempo en el grupo de Facebook gente viene diciendo, sí, vi tales tutoriales, pero no me convenció, conocen algún tutorial bueno. Y se repite todos los días la historia. Entonces estás complicado. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos, que es esta chorosca. Voy a estar probando este porque me gustan los colores. No sé qué carajo es este, el Kotai. Básicamente, vamos a poner ahí. Ahí está. Kotai. Si le puedo pegar un mordiscazo a esto de paso. A ver cómo está la página. Me gusta el fondo de la página. Enter start. Drop. Down blow. Es como un Tetris esto. Ah, como un match 3 de colores. Algo que entiendo, no sé. Debes hacer filas del mismo color con 4 cubos. Bloques con números destruyen bloques coloridos. Si llega a la cima, perdés. Bla, bla, bla. Bueno, hay un máximo de puntuación. Vamos a intentarlo, a ver, qué sé yo. Se ve ahí, no sé. Botay, press start. Juntos. La concha de tu madre. A ver, vamos a intentarlo un poco más. ¡Opa! Vamos, joder.
juegos. Me equivoqué de color, la reconcha de tu madre. Ahí. No, me equivoqué otra vez de color. Amarillo, dame amarillo. Dame amarillo. Ahí va. ¿Y por qué ahí nos hizo una línea? Ahí abajo está en rojo. Ah, columna. Voy a pausar un poco el audio para que... Fuck. Ahí está. Para que ustedes no escuchen la música, porque no la puedo parar. Y la tengo que escuchar yo como un pelotudo mientras hablo. De acá, fíjate que... No podés trabajar con filas. Fíjate que acá tengo cuatro rojos, solo con columna. Medio raro eso. Segundo, este bloque que avisa acá está muy encima. Mirá todo el espacio de pantalla que hay acá. Es una locura el espacio vacío de pantalla. Y no tiene decoración, no tiene nada. No sé, medio raro. Yo lo expandiría este. O no sé, sí, yo lo expandiría. Tal vez es para mobile, pero es raro. Igual esta dimensión de mobile no tiene. Esto no es 9x16 ni en pedo. Básicamente eso. Los cubos no están mal. La música no está mal. Los puntajes no los entiendo. Ahí abajo hay como 20 números. Está bien. Me pareció... Ahí lo cerré porque me está haciendo mierda la oreja. Y estoy gritando. La idea en sí no me pareció mal. Vamos a hablarlo desde esta perspectiva. No me pareció tan mal. Pero tampoco le encontré el jugo. Es como decir, bueno, es otro juego Match 3. Está bien. ¿Qué ofrece de diferente? Primero que no podés combinar en filas. Pero eso es una desventaja. No es algo piola, es algo que no está bueno. Entonces, ¿qué ofrece por otro lado que diga, bueno? Y no ofrece nada nuevo. Se ven los cubos bajando, pero no es que se forma algo. No hay como un environment que decís, como qué sé yo, como Lego. Y decís, mirá, se está formando todo unos cubitos Lego o algo. No, tampoco es como el Puyo Puyo. Que tiene personajes mientras vas jugando y competís contra otro. No, estás ahí solo. Están cayendo bloques. Te sobra un montón de espacio a cada lado, pero un espacio exagerado. Hay un bloque que te dice cuál es el siguiente que va a venir, pero te lo dice en una posición que casi se está metiendo dentro del juego. Hay demasiados colores, tal vez, no lo sé. Eso dependería de... No sé si hay demasiados colores. Es debatible. Eso de los números que explotan está bien, me gustó. Me pareció bien. Como que zafa, le da... Si no, sería imposible el juego. Ahí, a ver qué dice la Pepe, es mi visión. He visto que descartó líneas que no dio con el color. No, creo que descartó bien. Pero ahí tocas un punto muy interesante, que es que algunos colores no se distinguían bien. Por ejemplo, el azul y el celeste me costaba por momentos distinguirlos. Entonces son cosas que yo, que estoy re bien de la vista, imagínate a alguien que apenas, o sea, que está un poco más para el orto y se le va a recontra complicar el juego. Y es incómodo aparte, porque me tenía que concentrar por momento de pensar, ¿es ese el azul el que estoy bajando? Entonces ya te distorsiona la inmersión que tendría que tener el player en el juego. Son varias pequeñas cosas. Está logrado que sea un Match 3 o Match 4, como mierda quieras llamarle. Falta aprovecharse eso. Es como decir, bueno, mirá. No sé. Como que yo te hago un juego que podés mover fichas en un tablero y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con que fichas se muevan en un tablero? Bueno,
Vos ya tenés el prototipo de una parte del match 3, que es las columnas, tal vez le agregaría la fila. ¿Y ahora qué hacemos con eso? O sea, ¿qué le agregamos para hacerlo interesante? ¿Personajes? ¿Bombas? ¿Qué carajo se le agrega? Porque así está muy pelado, aparte de pulirle esas imperfecciones que digo. ¿Qué temática le pones? Y blim, blum, blam. Creo que va por ese lado, pibe. De todas formas, tampoco estaba mal. Tampoco es un juego. No lo quiero criticar tanto. No es un juego que yo jugaría, pero entiendo que hay tribuna para el Tetris y ese tipo de juegos Match 3, sobre todo en mobile. Pero justamente hoy en día los juegos Match 3, fíjate el Candy Crush, creo que el Fruit Saga, o no sé cómo mierda se llama, Farm Saga. Unos son caramelos, otros son frutitas. Todo se basa en un mundo un poco cozy, un poco kawaii, ¿no? El tuyo es como que son bloques. Y a menos que yo trabaje en un lugar que venden cemento y construcción, no creo que me gusten los bloques. No. Yo creo que ahí pierde un punto bastante grande, que es el que justo aprovechas, ¿no? Ese engolosinamiento, ese caramelo que te ofrecen visual los Match 3 hoy en día. Pero bueno, eso es lo que tengo para decir. Gracias por enviarme tu juego, Leonardo, y gracias por el apoyo. A ver, Rockstar Idol. Este juego ya la imagen me va a traer problemas. Pero vos te haces cargo, Eduardo Becerril. Bueno, está bien armado el Ichigo. Vende visualmente bastante la forma en que está plasmado. Tenés que impresionar a Hitori, tu amiga de la infancia, que es un famoso idol, y no sé qué más dice ahí. Hace segundo. Es nuestro segundo proyecto que queremos poner en Kickstarter. Bla 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 bla. Kickstarter. Kickstarter por acá, Kickstarter por allá. Vamos a testearlo. No sabemos lo que va a pasar. Espero que nada que no pueda poner en Twitch, porque no queremos problemita. Qué cagada, lo tengo que bajar este, la concha de su madre. A ver. Esperar, vamos a comer un poquito. ¿Qué mierda es esto? La puta que lo parió. Voy a tener que cortar el video después, no hagan clip porque me sacan el video a la mierda, a la concha de su madre. Gracias, Eduardo Becerril, la reputa que te parió. Se te agradece de corazón, la puta madre. Bueno, esos son los juegos igual que te recomienda Ichigo, no es la culpa del chabón, ¿no? Pero la cagada es que no sé si lo voy a poder mostrar porque al ser un exe. Está hecho con Godot, efectivamente. Ahora que tengo que compartir la pantalla, son. Au. Ahí se llega a ver, no sé, díganme ustedes si se llega a ver cuando yo abro así. Confírmeme si se ve. Sí, se ve. Nuevo juego. La intro está bien armada, me gustan los efectos. ¿Qué pasó? Ah, no me puedo mover, pensé que era como House Flipper esto. Demonio, Charlie está en su sweet time, no sé. Debería estar a las 6 y son las 10. ¿Estás esperando por alguien?
No me prestas atención, ¿no? Te dije. Charlie y Tori están viniendo al pueblo. Han sido 10 años. No, probablemente no te acuerdes. Ah, sí, ahora me acuerdo. Es una historia, la concha de tu madre. Le dejó el pueblo para verse famoso idol 10 años atrás. Está bien como... ¿Cómo avanza el diálogo? Le falta un poco más de... La cara del player me parece medio chota. No está contestando. Algo les habrá pasado. Relax. Seguro están cerca. Ahí está sonando el timbre. Seguro son ellos. Sí. Les dije. Abril Google está en front of you. It's... Player Kun. Ni siquiera le puedes poner nombre al player. Player Kun. Si te tiran tus brazos. Hitori, jeje. Player Kun, remember me. Ya, mucho tiempo. Desde luego, que recuerdo. Y empieza el juego, es todo así. Tiene mucho texto. Este juego, está bien, ahí dice skip intro. Pero mira el mouse, ¿dónde está el mouse? ¿Dónde está el mouse? Se fue. Recién lo pasé, ¿eh? Por ahí, skip intro. Mira, oso, no lo encuentro. Hitori pone la cabeza en tu pecho. Medio putona, Hitori, vamos a decirlo. No. No me importa. Quiero skipear el intro, no me interesa el intro. Mucho texto aburrido. Esa pantalla de carga está bien. ¿Quieres jugar el tutorial? No. No tengo mouse, ¿eh? No sé qué pasó, pero el mouse no me está renderizando en pantalla. Eso es un gran límite para jugarlo. Vive el hicieron para el orto esta parte, porque el juego está muy bien hecho, pero esto... Lamentablemente vamos a tener que dejar de jugarlo por esto, ¿eh? A ver si logro caer al 10. O al cáncer. Si quiero agarrar una canción, la concha de tu madre. Me gusta esto, ¿eh? Es un poco como el Pump It Up. Este que las decía ahí. Ok, tengo que tocar teclas. Bastante incómodas las teclas que me pusieron. Hay algo así también ahora que agregaron al Fortnite. El capo, ¿eh? Ahí le traigo una nota.
¿Cuánto dura el tema? Un poco largo, ¿eh? 89% del track, 90. Así el juego, esta parte me parece bien, me parece innecesario todo lo otro, lo que parecía medio porno en la intro, me parece que eso te quita espectadores. Y la falta de mouse. Está muy bien esta parte también. Dale. Bueno, vamos a sacarlo, me pareció bien. Voy a parar el F4 porque se me cura. Básicamente eso, lo que puedo llegar a decir es que me parece, entiendo que querés atraer gente poniéndole un contenido más exótico, erótico, no más que exótico, pero me pareció innecesario. El juego estaba bastante bien armado en algunos puntos, estuvo bien jugarlo, le faltaba mouse. Me parece que era innecesario la historia del principio, todo largo y denso. A mí no me sumó, yo creo que eso le restó a lo que es el gameplay. No sé, ni siquiera fue interactivo, no es que podías elegir respuestas como una novela visual o algo. Era como muy lineal, muy denso al principio para fumártelo ni bien empezás a jugar. Y ya encima que te aparezcan cosas medio sugestivas, semidesnudos. A mí me chupa un huevo porque yo digo, bueno, no lo juego. Pero imagínate que sos un pibe, no sé, de 12, 13, 14 años, que mayormente son los que más le van a copar el anime, no es que a los más grandes no, pero mayormente de 12 a 18 están reservados con el anime, no se identifican mucho con los otaku y demás. Y te sale algo medio no por, es como que por ahí les da vergüenza y no quieren entrar, o les da. Algunos sí van a entrar porque dicen, qué bueno. Son rebeldes, pero va a haber otros que está la madre por ahí atrás mientras ellos están con el celu o algo y no van a entrar. Entonces yo creo que estás perdiendo público en vez de ganarlo. No sé, debatible. Pero me parece que tu juego no tiene nada que ver con el porno y me parece que te tendrías que haber centrado en la parte del gameplay que está muy bien armada y no tanto en la narración visual, a menos que en algún punto te hayas pensado darle un giro que todavía no se lo diste. Yo la parte de la historia visual me emboló hasta el ojete. Y no es que sea odiador de novelas visuales, porque cuando tenía, no sé, vamos a hablar de año, en el 2005, 2004 habré jugado al Love Gina, que también era un manga. Y era una novela visual, no era porno. Ni en pedo, porque en esa época todavía el anime se rescataba un poco más. No iba tan a los límites, había algo, pero era menos, ¿no? Todos los animes que existían. Pero tenías opciones, y según las opciones que elegía, había diferentes desenlaces, y no era tan denso la intro. Daba para elegir, había más movimiento, cambios de escena, cambios de personajes. En el tuyo aparecen tres personajes, pero la escena está muy estática. El diálogo es como, no se siente tan firme, es como que el personaje está medio pelotudo y distraído y el otro le explica todo lo que va a pasar y pasa eso. Y cae en la obviedad también. Como que no se entiende mucho y te sentís pelotudo porque el character está mal dibujado y tiene cara de boludo. Después dentro del juego me gusta que sea chibi, lo cual corta con el resto del juego, pero me pareció bien. Los efectos visuales están muy bien armados dentro. Esa otra parte a mí no me copó, voy a decirte la realidad. La primer parte me parece que está muy, es como si estuviera desconectado del jugador, como si te quiere obligar a llevar a un lado como excusa para venderte porno. Y no se siente lo divertido, como que si hasta vos mismo te aburrís probablemente jugando eso, el que lo creo. Después la otra parte sí está buena, la guitarra y demás. Me gustó que hay bastante que tenés que mover los dedos en algunas partes. Quizá le falta un poco más de detectar, no sé. Se notó que algunas partes sí están bien pensadas y otras falta como pensar, bueno, acá hace un firulete o un arpegio de guitarra, voy a tratar de hacer algo parecido.
Yo creo que eso le daría un poco más de jugo, que se parezca un poco más todavía las notas que aparecen ahí a lo que tocas. Hay algunas que son muy parecidas, pero hay algunos puntos en los que no. En los que son un poco diferente lo que suena a lo que estás tocando. O sea, caen en el mismo tiempo, pero no es el mismo. No se siente como que estás tocando lo mismo. Se siente como que estás tocando algo parecido. A un aproximado. La mayoría de juegos igual es así, no es tu culpa. La mayoría de juegos siempre ponen a uno que hace gameplay y no sabe por ahí más que lo básico de la música. O que no se dedica tanto a eso, entonces van por otro lado. Yo le dedicaría más tiempo a pulirlo un poco más porque podés llegar a tener, si lo pulís bien, imagínate, tenés una de las mejores experiencias en música que se asemeje a la realidad. Está buenísimo eso. No sé si lo sabés, pero no hay sonido de juego. ¿Cómo que no hay sonido de juego? No, no sabía que no había sonido de juego, la concha de la lora. O sea que mostré el juego y no se escuchó nada y lo voy a tener que mostrar otra vez. La concha de tu madre. Ok. Vamos a tratar de. Lo voy a mostrar un segundo otra vez para que se aprecie la parte del sonido. Porque es algo muy importante. En un juego de música tengo que mostrar el sonido. Es. Como que no. No tiene gollete, sino. Bueno. A ver, aprieto Enter to Start, la música bastante bien, continuo, porque no quiero comerme la misma parte otra vez. A ver si puedo elegir otra canción, porque la verdad que esa. ¿Eh? No, ¿qué hace? No quiero tocar nada, correte, quiero jugar una canción. Quiero jugar una canción, hijo de puta. Me gusta esto, ¿eh? Cómo se ve, mirá cómo suena, te muestra cómo está la pista de audio, medio temblorosa, pero te lo muestra, tal vez como en barras la tendrías que poner. O suavizarlo un poco eso. Pa. Ni siquiera siento que estoy haciendo el contragolpe porque está como medio a través del ritmo, loco. Me puse nervioso con esos colores, pero me gusta. Madre. Bueno, not bad. Date la concha de tu hermana. Elegí una en difícil, también me cagó un poco eso, pero bueno. Me gusta mucho. Yo no entiendo por qué de esto tan bueno pasaste a. ¿Puedes tocarme los pechos?
Como que no tiene sentido, ¿entendés? No. Me parece que esto está muy bien armado, hasta la interfaz está bien armada. Hay que mejorar, como te digo, un poco mejor los ritmos con lo que uno toca. Posiciones, tempos, tal vez, melodía. Pero no entiendo por qué hiciste esa conexión que no a mí no me lleva a ningún lado. Qué pena, también cuando hablaban los characters o hay combo que no se escucha alguna voz o por algún ruidico, respiración, emoción o algo por el estilo. No recita algo por el estilo, no sé si captas la idea. Sí, no estaría mal. Me faltan como efectos de sonido, aunque sea... Y de hecho no tenés que traducirlos. Porque son pequeñas cosas, como emotes. Emotes de sonido. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir al pibe. Voy a mostrar una más por hoy. Y los próximos los voy a mostrar el próximo miércoles. Un mosquito de mierda. Voy a mostrar uno más por hoy. El próximo los voy a mostrar el próximo miércoles porque así caemos bien con las 2 horas del en vivo más o menos. Para que estoy haciendo unas cagadas que ni yo me entiendo. Como que no me deja abrir la ventana de... Acá está. Ahí va. Bueno, después hemos probado ya 1, 2, 3 y vamos a probar el 4. Después nos manda Jedha Vulture Arctic Romance. Parece una novela turca o algo así esto. Te embarcas en un inolvidable viaje a las profundidades frígidas del espacio en Ártico Romance. Bueno, no voy a leer toda la historia. WSD Espacio Action. Y el otro se mueve con las flechas, que si o si tengo que usar 2 player. Local Copy Experience. Tengo que bajarlo también. Concha de la lora. Este lo podrían haber puesto para jugar en la web. No sé para qué bajarlo si tampoco es que se ve. El otro te entiendo, es un poco más complejito. Acá lo felicitan a este. Vamos a testear, a ver. ¿Se ve todo bien ahí? Parece que sí. Vamos a ver ahí. Bueno, el juego tiene el icono de Godot, no se lo cambiaron. Vamos a ahora apuntar ahí. Voy a tratar de hacerlo más grande para que se vea lo que está pasando, pues si no queda en chico. Arctic Romance. Menú está bien. Esto se ve medio raro. El humo me gusta como sale, pero se ve como... No sé, como algo... Mirá, aparece como un fondo dibujado por alguien. Las letras hechas por otra persona o sacadas de otro programa. Estas otras letras sacadas de otro programa diferente, porque estas letras y estas no son de la misma tipografía. Y la nave sacada de otro programa diferente. O sea, acá tenés 1, 2, 3, 4 estilos diferentes conviviendo en una imagen. Y eso por ahí rompe un poco la armonía, ¿no? Aparte acá cuesta ver que esto es una nave. Podría ser un dildo que está sacando humo de tanto usarse. Los botones me parecen bien. Me gusta este efecto. Se ve un poco antiguo este efecto, pero... Pero válido, no está mal. No tiene sonido, hizo por la duda. 1%, 0%. El objetivo, no sé, se fue toda la mierda. No sé qué dijo. Se ven los corazones como medio estirados. No sé si llegan a ver ahí.
Repara el coso o muere. Ok, hay que agarrar esto y hay que llevarlo al punto, ¿no? O sea, los dos tienen que ir juntos porque si no... Vení, agarrate este, papi. ¿Y este cómo agarra? Porque decía arrows. Ahí va, con control. ¿Qué le pasó? Se agachó dos veces como un boludito. ¿Y ahora? Esto es lo único que vale la pena del juego por ahora. Mirá los brazos, qué mierda es esto. La idea no está mal. Me hace acordar un poco a Lethal Company. Esto es como Lethal Company, pero mal. El suelo se ve medio raro. Comparando con los árboles. Los árboles parecen que los sacaste de Paint. Mirá, acá me voy atrás de un árbol. ¡Épale! Se dibuja arriba de mi cabeza el árbol. ¡Ópalo! Acá se dibuja bien. La música está bien. No me parece mal. El casco de los players me gusta. La parte de la cabeza es lo que más... No sé qué mierda tengo que hacer con esto. Los termómetros no sé qué me están indicando. Hay un corazón de amor ahí. No sé, boludo. No entiendo qué mierda es el juego. Me está poniendo nervioso el juego. Solo puedo llevar una caja o puedo llevar todas las que quiera. No, ya tengo una. ¿Y a dónde se dejan? No hay nada en el mapa. Solo hay cajas distribuidas por todos lados. Corazones estirados ahí arriba. Acá está la nave. Esta cosa blurry es la nave. Ahí está. Parece que está fumando un churro. Sí, se nota que la nave está sacada de Google o algo así. Así como el suelo que no combina con lo... Parece que algunas cosas están dibujadas a mano y otras no. Eso es un error porque tendría que tener todo como una... Le falta armonía artística al juego. Los corazones se estiran demasiado porque el resto está... Dentro de todo respeta un... Un aspect ratio en pantalla, o sea, se escala automáticamente todo bien, pero los corazones se estiran mal. O sea, hay una técnica diferente usada ahí para los corazones, medio rara. Ahí está, se fuman un churro. Y van para allá. Bueno. Este fue el juego, pero para que mi no, porque hoy es Valentín y yo le amo a la Pepe, hay un Chwimps. Bueno, para no me hagas eso en la oreja, hijo de puta, ok. Que es asqueroso. No tengo mucho más que decir de este juego. Vamos a pasar ahora, después que me suene un poco la nariz. Creo que vamos a pasar a lo retro. Los demás los dejamos para la próxima porque son muchos. No voy a estar haciendo todos demasiado. De paso aprovecho, ya que estamos acá. Acá hay uno que me pone... Yo puse mándeme su juego y me pone Boeing. Saltar o caer en Ichigo. Pedazo de sorete, lo mínimo que podés hacer es agarrar... Y mandarme un link, la concha de tu madre. O sea, no es muy difícil. Ya que estoy yo probando tu juego, descargando algunos, haciendo esto y lo otro. Y ni siquiera se suscriben, no me siguen. Lo mínimo que puede hacer es su propio link, su propio juego. Podés putamente pegarlo. Encima que lo tengo que ir a buscar yo, la concha de tu madre. Ni en pedo lo voy a buscar. O sea,
A menos que no me los manden, yo no los voy a buscar los links. Eso que lo sepan, claro. Bueno, la verdad que el juego este... No sé qué decirte, boludo. Es como... ¿Viste cuando hicieron el Homo Eche? Es la restauración. A ver si está acá. Homo Eche restaurado. Este. Es como si agarraste muchas imágenes. Así como la señora que tenía que restaurar este Jesucristo y logró este. Bueno, es como que tu idea tenía un fundamento y llegó a este. Como que quedaste en este. En este punto. Gráficamente, no hablando. Después el juego, bueno. Sí, le faltan cosas. Le falta de todo, pero entiendo la idea. Quizá yo lo pondría como un mini feature que metas cosas en la nave. O sea, tendría que ser un juego mucho más grande. Que pueda hacer muchas cosas, no nada más meter baterías en la nave. Y buscarlas en un mapa vacío y dibujado extrañamente como este, ¿no? Ok. Bueno. Vamos entonces a recorrer las memories. Las memories de mi agenda. La concha, no me digas que cerré la agenda. Y lo tenía abierto en la página correcta. ¡Qué boludo que soy! A ver... Vamos a pasar hasta que yo me voy a dar cuenta hasta dónde era. Esto ya lo vimos, esto lo vimos, hasta acá era. Hasta que leí que del libro de la casa Usher que había leído mi vieja. Mi tía Mara había venido a mi casa. Contó la historia de la serpiente y demás, bueno. El taller hizo un velador y ahora estoy haciendo un reloj cucú. Lo tengo todavía el reloj cucú. Ah, mi viejo lo tiene. Algo para la casa. A ver, hola. Hoy tuve evaluación de inglés. Acabo de volver de taller. Son 5:40 p.m. Ya pasan los días y yo sigo sin la compu. Esta agenda parece una historia que se pone de estado bueno a depresivo. Los de noveno grado en la escuela me molestan mucho, tanto que ya no soporto. Tengo ganas de jugar al Sims. Todos mis compañeros contra mí. Ellos me cargan diciéndome Wilgeman. Una profesora una vez se equivocó y pronunció mal mi apellido y bueno, de ahí... Wilgeman. A comer rápido. Hola, pa. La escuela es el mismo infierno. Y mi casa es la atrasada era. Pareciera que estamos en 1922 y no en el 2002. Estoy con un pozo nuevo. Claro, yo en esa época cavaba pozos ahí en mi patio. Mi hermano se fue de su amigo y se robó la pelota. Es mía. Claro, se llevó la pelota. Son las 5:24 p.m. Me aburro. Mi papá saca y pone el cable cada 2x3. No voy a dar comentarios al respecto. Ahora no está puesto. Mi papá nos da el lote, el terreno, digamos. Nos regala el terreno si comemos un sorete. ¡Ja! Está loco. Ah, hoy tapa... Este es otro día. Ah, hoy tapa mi pozo. Lancé la pelota al techo. Estoy completando todas las carpetas de la escuela, ¿no? Sacaron cable. Desarmaron mi bicicleta. Acá estaban desarmando mi bicicleta porque mi viejo estaba armando un carro. Como esos que van a caballo, pero no a caballo. Mi viejo tenía una idea de armar uno con pedales de bicicleta y motor de moto. Y con eso iba a ser su propio vehículo para que vayamos a la playa. Y estuvo como un año diseñando en papeles y cosas. Todo un invento. Que funcionó en un momento, ¿eh? Tenías que pedalear 10.000 veces para recorrer... Una manzana, pero funcionaba y nos llevaba a todos arriba. Fuimos hasta la casa de mi abuela. Fue la única salida que creo que hicimos con el carro ese. Estaba bueno. Era como una historia muy loca, nunca había algo así. Y bueno, mi viejo que soldaba todos los hierros, todo. Y para eso juntó
un pedazo de cama con algunas partes de bicicleta, pues su idea era que tenga pedal, entonces ahí se armó la de bicicleta y varias cosas. Mejoré mis notas, la compu sigue rota, me duele la cabeza, el cielo está rosa, son las 9:15 de la noche. Hoy como asado. Le regalé a mi hermana el video de Dragon Ball Z. Ese me lo habían... No sé si era Dragon Ball Z, creo que era de Dragon Ball GT. GT. Me lo habían regalado en un coso para el Día del Niño. De Yapa, el coso de Dragon Ball Z. Creo, no sé si era alguno de mi abuela, no sé, dos tenía de Dragon Ball. La verdad no me acuerdo, estamos en el 2002 ahí, qué sé yo. Qué poético, ¿viste? Tenemos contestadora gratis, bueno, todas las contestadoras eran gratis, pero no eran contestadora de aparato, era que vos llamabas un número y te estaba contestadora. Sam, que era el perro, está medio enfermo, se curó la baby, que era la otra perra, en 4 días. Cumple un mes que se rompió la compu. Hay una tarjeta en esta página que hice en el cumple de Evelyn. Hola, falleció la abuela de Iván. Claro, mi amigo Iván. Recordá. Mi amigo Iván básicamente fue triste ese día un poco. Yo igual no fui ni nada porque no lo veía. Lo veía una vez por año el chabón, ¿no? Pero Iván era el que yo... Era un compañero que yo tuve en el jardín de infantes. O sea, cuando tenía 3 años, 4, 5 y 6... En la primera escuela, que no estaba en este pueblo, estaba en otro, en Avellaneda, estaba como un pueblo que queda en tren como a 40 minutos de acá. Y nosotros justo vivíamos ahí y él también vivía ahí, fuimos. Después yo me mudé acá y al tiempo él se mudó también casualmente acá. Y quedamos un poco en contacto, nos veíamos cada un año, ya no íbamos juntos a la escuela porque él iba a otro horario. En un momento sí fuimos juntos a la escuela, pero él se juntó con otra gente. Que de hecho, justo lo que estoy narrando. Y la abuela era una tipa muy, muy buena. Fumaba hasta el ojete, la hija de puta. O sea, de eso cagó, ¿no? Pero la tipa la veía así. Era muy buena. Muy, muy macanuda. Muy, muy buena gente. Y le gustaban como así, como se copaba con los chicos. Yo me acuerdo que justo había visto una propaganda en Cartoon Network de las Mil y Una Noches. Y no sé qué chiste estamos por dibujar con Iván en la casa. Y dije, las mil y una noches. Y dijo, yo leí las mil y una noches. Vos sabés las mil y una noches. Haceme un dibujo de las mil y una noches. Me gusta cómo dibujas, Alan. No sé qué, todo. Un verso para que yo me ponga a dibujar, ¿no? Y yo me puse a dibujar ahí. Yo no sabía, nunca había ni visto las mil y una noches. Inventé cualquier chamuyo y a la tipa le gustó y se lo regalé. Bueno, muy buena la tipa. Y aparte, la madre de Iván siempre trabajó, no estaba en la casa. El padre estaba en la suya y la abuela muchas veces nos cuidaba. Entonces, ese es el recuerdo. Pero bueno, yo después me junté cada vez menos con el chabón porque el chabón es muy bueno, copado. Pero cayó en un lugar, en un barrio bastante picante. Y la gente con la que se juntó era picante. No quiero decir delincuente porque no tengo ninguna prueba. Y por ahí meto mierda, ¿no? Algunos deben ser buena gente, pero muchos no lo eran. Ni lo son. Entonces yo creo que eso fue como se formó. Pero bueno, ahí estoy recordando eso. Siempre me acuerdo, bueno, la madre de Iván... me acuerdo que siempre confundía mi nombre, no me decía Alan, me decía el Ale, el Alejo, decía, ay, hoy viene el Ale, Alejo, ¿cómo estás, Alejo? El Ale, y le decía Iván, se llama Alan, mamá, Alan. Lo conozco desde los 3 años y habré ido a la casa hasta cuando tenía 14 más o menos, hasta que fui todas las veces, el Ale, ¿cómo está el Ale? Ale. ¡Ala! ¿Cómo está, Ala? Así hablaba. Esa es la voz, ¿eh? Real. No fake. Y una vez, lo que cuentan todos, que les dio gracia, no sé si a mí me dio mucha gracia, creo que tenía, debe ser entre 3 y 5 años. Yo estaba jugando a los videojuegos, al Family, al Nintendo en esa época. Estaba jugando con Iván. Y Iván me estaba rompiendo la pija. Es lo que cuentan, ¿eh? Yo ni me acuerdo de esa vez porque yo era un pibe.
Yo estaba jugando y él me estaba rompiendo las bolas, me estaba sacudiendo así, sí, mirá, bla, 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 bla. Yo decía, pará, pará, bueno, pará, 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 bueno, pará, juguemos, 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 juguemos. Y el chip-pibe seguía hinchando las pelotas. Y según lo que dicen, llegó un punto que yo agarré, dejé el control en el piso, o sea, puse la pausa, dejé el control en el piso, le metí una trompada. Me senté de nuevo, agarré el control y volví a jugar así como lo natural, ¿no? Y ahí el pibe quedó callado con una trompada. Muy loco, ¿no? Porque hoy en día no haría eso, pero parece que los 3 o 4 años tenía otra forma de reaccionar yo. Bastante más copada. Porque sabés lo que me hubiera servido esa forma hoy en día. Pero bueno, no sé si hoy en día en la escuela por lo menos. Pues, dejemos de lado la parte esa. Terminé de leer La Casa Usher. Leí Lucas, que era otro libro que nos daban en la escuela, así como daban Veronique, daban Lucas, que no sé, con ese nombre no lo puedo buscar, así que no busqué referencias. Mi mamá busca la calculadora, yo escribo tus páginas, son 7:47 p.m. Hice mi ciudad de muñecos, claro, porque hacíamos como una ciudad con sillas, negocios. Después lo teníamos que desarmar porque decían limpien todo eso del patio, porque era una cosa que no se podía ni pasar. Hoy tenía que venir el amigo de mi hermana, Axel. No taparon mi pozo y creo que no lo van a tapar. Comí un flan hecho por mi mamá, muy rico. No hay mensajes en la contestadora y no, no, qué mierda va a mandar tu mensaje. Y me despido, chao. Por infelices voy a respirar. Más que aloje, no porno, no sé qué dice ahí. Ah, más que al horno porno. Hoy fui a lo de Dursi, que era el compañero de la escuela, que íbamos con Iván, y vimos una. Mirá, esto, casate, fíjate mi mentalidad, 2002, yo tenía 13 años en esa época. Hoy fui a lo de Dursi y vimos unas aburridas fotos pornográficas. O sea, en realidad ellos querían ver las fotos. Yo la verdad que no las quería ver y se nota. Pues esta es mi agenda personal. Yo hubiera puesto, no, qué bueno que estuvo. Es más, me acuerdo lo mal que la pasé. Vimos unas aburridas fotos pornográficas. Había tantas que ya no daba gracia. Por más que había una, a mí no me daba gracia. O sea, vamos a ser honestos. Pero bueno, yo ahí trataba de buscarle el porqué. Había más de 1000. También fue Iván, ¿ves? Estaban ellos dos ahí. No, mirá. ¿Qué es eso? Mirá. Claro, no habían seguramente visto nunca algo porno. Ahí lo podían ver porque estaba en la compu. Creo que un CD que. Había un CD que nos habían dado. Que era el MAME 32. Que venía con el emulador de varios juegos. Y en una carpeta tenía. O sea, ese lo tenía yo en los videojuegos. Tenía juegos de todas las consolas. Estaba buenísimo. Pero una carpeta tenía escondido porno. Y entonces, claro, cada persona que veía ese CD quería meterse en la carpeta porno. Era así. Era así. Excepto yo y mis hermanos. Mis hermanos. Creo que mi hermano, cuando lo descubrimos. Mirá, bueno. Y pasamos a buscar a ver si había algún. No, no, no nos metíamos en el porno, estábamos buscando entre carpetas a ver si encontrábamos algún juego extra escondido, porque éramos pobres y queríamos más juegos. Entonces decimos, a ver, si hay esto puede llegar a haber otro juego escondido. Y creo que había unos demos escondidos por otro lado que nos coparon bastante. Con esa cosa nos divertimos, pero fíjate que la mente nada que ver. Bueno. Mañana me entregan la prueba de inglés, mis compañeros me rompieron el cuaderno de comunicaciones y se rompió la carpeta. Hoy a veces fue a un cumple, me duele la cabeza. Tengo sueño y no el eterno, no, ese nunca. Chao. A ver. Hoy fui de Dursi, otra vez, con Iván y nos divertimos jugando a caballeros y mercenarios. Vamos a nombrar este juego porque acá hay que hacer un stop. Básicamente la mayoría íbamos, después de que se emocionaron con el porno, yo llevé un CD con Caballeros y Mercenarios que creo que lo había tenido en la revista Billiken. ¿Cómo les copó ese juego, la puta madre? Estaban reservados cada vez que iba.
jugábamos ese juego y jugábamos ese juego y hacíamos los sonidos smooth, smooth, smooth y toda esa mierda que hacen, la hacíamos con la boca. Caballero y mercenario, para el que no sabes este juego, a ver si lo tenemos por acá. Your Majesty, Moon. At your service. Mira, acá. Galleta para comer, lo que tenga que ver en el mando. Entonces necesito un farmer que porque va a salir a este lugar ahora. Bueno, esto lo pueden encontrar, este video retro también donde hablé de esto, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde hice varias cosas retro. De hecho, lo hice el año pasado, fíjate, hace 7 meses, hice varios retro con varios juegos de este tipo, testeándolos y hablando de esas épocas. Probé varios y vimos varios CDs con varios demos inclusive. Pero bueno, lo más picante es eso. En este video, al menos de todos los que hay ahí, es el Knights and Merchants. Juegazo, hay que decir juegazo. No, no hay otra cosa que decir. Quitando eso, volvamos a leer acá. El martes no me dieron la prueba de inglés, pero el viernes vuelvo de Dursi. Ayer dormí poco para estudiar para naturales, matemática y hacer el resumen de Lucas, que era el libro. Fíjate que ya había hecho el resumen para darlo en la escuela. No tenías que hablarle en la escuela sobre el libro, contarlo. Y yo ya había hecho el de Veronique y este. Hay Coca Match. Bueno, es una copia de Coca-Cola, básicamente, que había acá en el país, muy barata. Hay Coca Match sobre la mesa de 2 cuartos litros. Fíjate, yo estaba contento porque había gaseosa. O sea, éramos pobres, costaba comprar gaseosa. Entonces, un día que había gaseosa, aunque sea una imitación de la Coca-Cola, era un día feliz. Lo cual, fíjate, te das cuenta ahí la magnitud, ¿no? Mañana creo que viene la tía Mara. Mi vida se está esclavizando. Tengo un juego con malos gráficos, pero que emocionó a nosotros tres, yo, Iván y Dursi, claro. Bueno, ese es el que te digo, el Knights and Merchant. El 7 del 8 cumplió la compu 4 meses de hecha mierda. Ok. Optimista versión 0.1. Hoy perdí la tarjeta de una de tus grandes páginas, la del 29 del 10, creo que son 5 y 50 pm. Todavía no aparece la tía Mara, no hay nada para hacer. Hoy fue el primero en terminar de dar los 3 libros de lengua oralmente. El primero en todo el año y el primero que se aburre más que todos. Claro, vos imaginate, yo no tenía compu, no tenía nada, me desarmaron la bici, me desarmaron todo, no había cable de golpe, no había nada. Estaba todo, todo y yo era estudiar, estudiar, era una mierda y leer libros, que eso sí me gustaba, porque me llevaba a otro mundo. Pero no lo de la escuela, lo de la escuela era como algo que hacía de onda. Y como estaba tan al pedo, había hecho todo lo de la escuela y en tan solo 2 o 3 semanas ya había dado los libros que había que dar durante, no sé, tenías como 2 meses en la escuela para defender 2 libros. Y yo en 3 semanas había ya defendido los 2 libros. O sea, ya había ido, los tenías que contar adelante de toda la clase acordándote, no leyéndolo. Y yo ya los había contado a los 2 adelante de toda la clase. Y entonces tenía que seguir yendo a la escuela escuchando durante todo el resto de los días, todas las clases, durante 2 meses, cómo lo contaban los demás, cómo le erraban o cómo acertaban. Pero durante 2 meses yo ya lo había dado, o sea que yo estaba así. Me sentaba solo, mirando la nada misma, porque no dibujaba, no hacía nada. No sé qué mierda hacía, honestamente. Tal vez me perdía en mi mente, en mis pensamientos. Probablemente me perdía en mis pensamientos. Hubiera sido muy bien bueno que me hubiera puesto a escribir en esa época porque hubiera tenido buenas ideas, ¿no? Mi hermana hace pastel, estoy paralizado escribiéndote, se me acaba la batería. Así como un robot, ¿ves? Sigo sin comp. Hola, hoy vino la tía Lili. Mi tía Lili es la esposa del tío Cacho, la que te digo. Le dice: ay, ay, Anita,
No sabéis lo que pasa. ¡Oh! ¡Ay, Anita! No, no sabéis lo que hizo Gastón. No sabéis lo que hizo Gastón. Así. Es como que pasa de diferentes estados de drama y risa. Esa es mi tía. Bueno, hoy vino la tía Lili, el tío Cacho y Ugarte. Ugarte, este es un nuevo personaje que vamos a meter. Ugarte básicamente era el lechero. ¿Qué quiero decir con eso? Era un... acá, en el pueblo, ya ahora hay mucho menos, pero había un chabón que pasaba mayormente vendiendo, había varios que pasaban vendiendo leche, ¿no? En carretas a veces o lo que sea. Bueno, Ugarte iba y repartía algunas leches, tenía en su campo un par de vacas. Y bueno, iba repartía, ¿no? El que le pedía por encargo, el chabón venía y te traía leche. Y era amigo de mi viejo. Entonces a veces, qué sé yo, un cumpleaños le regalaba un quesito. Se sentaba a hablar, tomaba mate. Una vez mi hermana le puso sal en el mate a Ugarte para ver la cara que ponía. Pero bueno, era un tipo... todavía vive, nada más que creo que se peleó con mi viejo en un punto porque... no sé qué pasó con el motor de ese carro que estaba armando. Creo que lo cagó o se lo mantuvo y no hizo nada. Una cagada se mandó Ugarte que mi viejo se calentó para el orto. Y no le habló nunca más. No muchos años después de esto, un año o dos después de esto fue eso. O ahí. Pero Ugarte era un tipo raro, un tipo... ¿cómo te puedo decir? Un tipo casi calvo, viste como... creo que tengo, viste como Larry, el de los tres chiflados, a ver si lo tenemos acá. Larry, el de los tres chiflados. Stristojes. O como se escriba, no sé. No, esta foto no lo representa, ahora la muestro, Estoy buscando una foto que lo represente, esta es la foto que lo representa más. Esta es la foto que lo puede llegar a representar al tipo más. Se parece un... concha de tu madre. Así era el tipo, ¿eh? Tenía menos pelo que esto. Era más gordo. Así, y poner una boina encima, ¿no? Medio de campo. Un tipo de campo así, como se veía como este. Y el tipo venía, ¿viste? Venía así como el diente, ¿viste? Así decía, vamos a comprar queso, hablaba medio así, hablaba como, vamos a comprar un quesito. Y lo que tenía en particular era su risa, porque se reía. Nosotros le decíamos mujajaja, Ugarte mujajaja, cosas así, porque hacía, estabas hablando tranquilo y de repente escuchabas en la casa, así se reía. Y con un diente que le faltaba. Bueno, ese era Ugarte. Un tipo raro. Mínimamente. Un tipo de campo que se aburría, creo yo. Yo una vez fui a ver. Porque mi viejo quería ver eso del motor de. Para su carro y todo eso. Fuimos a ver ahí al campo de Ugarte. Y las vacas miraban, estaban ahí, tenía unas buenas máquinas para las vacas. Me acuerdo que las casas estaban hechas sobre madera. Pero algunas tenían como agujeros, algunas madera, entonces estaba sobre tierra, algunas partes, eran como pedazos de... ¿Qué te reís, Pepi? bueno, eso. Era loco, era una... el chabón era un tipo de campo. Lo que le pasó después también a Ugarte, que dejó de venir un tiempo, aparte de que se peleó con mi viejo, bueno, pelearse con mi viejo fue la cruz definitiva, pero también hubo un tiempo que no vino, porque vos imaginate, empezó, un día dijo, quiero tener electricidad en mi casa, ¿no? Porque el chabón necesitaba electricidad para unas máquinas.
Y no se quería colgar, o sea, no quería conseguir ilegalmente electricidad. Entonces fue y habló con la empresa porque no le venían a instalar. El tipo quería pagar y no querían venir. Entonces fue, habló en la municipalidad y habló en la empresa. Y le dijo, mira, yo pago los cables y pago todo y me ponen electricidad acá en el poste de luz. Yo pago todo el tendido de los cables que vienen hasta allá, hasta esta parte. Porque era un poco el campo, pero estamos hablando de que el cable llegaba por ahí a, no sé, a 5 manzanas de ahí, a 6. Tenían que estirar el cable 6 manzanas y nadie lo quería hacer. Entonces el tipo dijo, yo lo pago, yo me hago responsable. Yo me hago responsable. Y bueno, entonces, a pesar de que dijo esto, insistió, insistió durante 1 o 2 años, ni la municipalidad ni la electricidad se quiso hacer cargo y les chupó todo un huevo. Querían guita fácil los otros, no querían todo ese tejemaneje ni tampoco querían más. No querían nada, no querían laburar. Entonces el tipo agarró y vio que era algo simple, entonces, porque ya tenía el poste de luz puesto y todo, nada más faltaba extender el cable. Entonces el tipo agarró. Se creyó piola, hizo. Y empezó a trepar. Empezó a trepar para poner el cable. Y cuando llegó a la cima, notó como que algo iba mal. Porque notó como que la visión se le iba inclinando, se le iba inclinando. Y el poste. ¿Viste como cuando haces caballito con el poste? ¡Opale! Hizo. ¡Opale! Y bueno. Parece que el poste estaba medio flojito. Y Ugarte se fue al pisito de espalda. Se fue para atrás con el poste de luz, así agarrado al poste de luz. Imagínate agarrado al poste de luz. Cayó. Se hizo un poco mierda. Después, obviamente, que después de estar hecho mierda, estuvo re bien, ¿no? Volvió a estar normal como siempre, pero se pegó un golpe de la gran puta. No se mató de ojete. Esa fue la historia de Ugarte. No vino por un tiempo ahí cuando se hizo mierda y bueno, después se peleó con mi viejo y chao. Ya ni pagando, son los hijos de puta, en mi país todo mucha mafia. Vino el tío Cacho, también me peleé con mi vieja, yo estaba leyendo El Cuervo, ahora voy a hablar de eso. Y de pronto mi hermana y mi hermano me dicen desde la cocina enano. Mi mamá los escucha, espero que haga algo y no, sigue barriendo. Entonces los aguanto hasta que no doy más y digo cacho, porque yo la cargaba a mi hermana con cacho. Y mi mamá se enojó conmigo y yo le expliqué, pero no le importó. Chau, chau. Bueno, es que acá un poco. No lo justifico ni en pedo, obviamente. Vino mi tío, todo eso, y mi vieja estaba con la visita, estaba en su mambo ahí disfrutando su familia, la visita, le chupaban huevos si los pibes estaban peleando o no. Y siempre como que depositaron demasiada confianza en que yo sea responsable y más maduro que los demás. Entonces, yo creo que ahí no quiso dar bola, no quiso problema. Vio que yo no iba a ser problema porque me estaban diciendo enano, yo mucho problema no iba a ser. En cambio, mi hermana gritando y llorando, ¡ay, tío Cacho! Se armaba todo un drama de la gran puta. Y mi vieja habrá pensado, bueno, Alan no lo va a tomar tan mal, va a ser responsable y los hermanos y no sé qué mierda. Y siempre mucha responsabilidad para mí, o sea, era mucho para mí, yo estaba muy frustrado y también era una boludez, igual no te vas a hacer un gran drama porque te dicen enano. Era una boludez, nosotros nos picanteábamos siempre así. Pero bueno, fíjate que es para que se vea la magnitud también de que yo también tenía ciertas presiones de tener que ser responsable en un montón de cosas que pesaban a veces, ¿no? Bueno, y hablando del Cuervo, que es lo que estaba leyendo, El Cuervo de Edgar Allan Poe, otro gran libro de la gran puta, salí huerte, es este. Básicamente lo voy a resumir, pero El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, como digo, ya venía leyendo bastante de Edgar Allan Poe, bastante oscuro. El Cuervo sirve a un narrador sin nombre, o sea, es como.
El que cuenta la historia es el narrador, no tiene un nombre. Al principio está sentado leyendo. Está leyendo. Con la intención de olvidar la pérdida de su amada Leonora. O sea, está leyendo para olvidar, básicamente, que la esposa había cagado, ¿no? Fuego, había muerto. De repente escucha un golpeteo y va a investigar y entra un cuervo a su habitación que dice, bueno, se posa sobre el busto de Palá, bla, 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 y empieza a decir nunca más el cuervo. Lo único que repite es nunca más, nunca más, nunca más. Entonces el tipo dice, qué raro este cuervo, parece que es lo único que aprendió a decir, medio chotín, debe haber sido de alguien bastante... bastante pobre de suerte, bastante choto, ¿no? Bueno, y lo que pasa básicamente en el cuento es que el chabón intenta seguir, el cuervo sigue repitiendo cada tanto nunca más. Y el chabón se acuesta, ve el cuervo, lo que lo mira fijamente, el chabón trata y lo ve el cuervo y el cuervo es como que le... Y empieza el chabón a recordar más a su esposa fallecida, no se puede olvidar. Y de repente siente que el cuervo es una maldición. Y el chabón entonces dice, bueno, voy a tratar de sacar al cuervo. Y no lo puede sacar. No lo puede sacar del lugar, no lo puede echar en absoluto. Y le dice, vete. Y el cuervo le dice, nunca más. Porque lo que quiere decir el cuervo es que no se va a ir nunca más de ese lugar. Básicamente, a ver, para que te lo leo de acá. Le ordena que se vaya, sin embargo, este no se va y se queda allí para siempre, dejando al narrador con profunda soledad y tristeza, sabiendo que nunca más saldrá de la sombra de la soledad. Claro, porque el chabón estaba... Esto es como también, como te digo, una poesía metafórica, porque el chabón ya estaba en la soledad y en la sombra, que no podía escapar, estaba en su tristeza más profunda. Y estaba tratando de escapar leyendo cuentos y otras cosas, entonces... El cuervo representa un poco eso también, que el chabón se da cuenta que nunca más va a poder escapar de eso. Entonces como, está muy zarpado el escrito. Obviamente te debe gustar leer, no es para cualquiera porque es bastante intenso, pero... Fíjate lo que yo ya leía a esa edad. Por eso mi mente estaba un poco bastante... No te digo oscura, pero estaba mezclada con varias cosas. Estaba mezclada con la aventura de Monkey Island y de Pokémon... Y por otro lado, con todas estas cosas oscuras y también detectivescas, era como una ensalada rara, ¿no? Y mis emociones iban en base a eso, porque yo estaba en un adolescente buscando identidad, ¿no? Entonces, pesaba fuerte todo esto. Bueno, vamos ya prácticamente cerrando. Hola, hoy, os digo ahora, hay viento medio fuerte, son 2:20 pm y todavía no comemos. No hago nada, ayer leí todo lo de Edgar Allan Poe, bueno, no todo, solo los dos libros que alquilé y ahora no puedo ir a alquilar porque hoy es domingo y está cerrado. Todavía no llega la comida, seguro ya la traen, sí, seguro que sí, ojalá que sea ya, pero no. Pizza, no. Fideos. Parece que hicieron fideos. Ok. A ver si sigo leyendo acá. Dursi me esclavizaba haciéndome hacer los resúmenes de lengua y le hice a propósito dos mal. Ahora se dio cuenta y somos enemigos. Bueno, esa es otra historia. Vamos a resumirla muy brevemente. Como te digo, yo iba a la casa del chabón, jugábamos caballero mercadera, nos juntábamos. La cuestión es que en algún punto el chabón, como vio que yo terminé primero de hacer todos los resúmenes de los cuentos, y el chabón no le iba tan bien en esa materia que era literatura o lengua, el chabón me dijo, me llevaba para que yo le haga los resúmenes. Me invitaba a la casa y yo le tenía que hacer los resúmenes ahí. Entonces nos sentábamos, el chabón jugaba un rato y después me ponía a hacer los resúmenes. Y yo me sentía recontra usado y el chabón se cagaba un poco de... Es como que el chabón no tenía problema en ocultar que me estaba abusando un poco. Era como, no, un poco no, me estaba usando. Pero al mismo tiempo no es que no quería ser mi amigo. El chabón nos llevábamos bien.
éramos copados, pero al mismo tiempo me estaba usando. Era como doble vara ahí, ¿no? Como raro, porque al principio nunca me había usado al chabón y nos cagamos de risa. Después, como que encontró un beneficio y lo quiso exprimir también. Dijo, ah, ya que es mi amigo, vamos a exprimir este beneficio también. Yo me sentí recontra usado. Y el chabón, bueno, fui varias veces ahí, eran libros bastante densos y largos. Yo los tenía que tipear en la computadora, todo el resumen y demás. Una cagada. Larguísimo. Para vengarme ante esta cosa, lo que hice es escribirle y pintarle resúmenes mal. En el medio de todo lo que yo escribía, inventarle cosas que no habían pasado en absoluto. Mentir en el libro. Como para, no sé, mi venganza era. Una venganza muy boluda. Lo que pasa es que después, antes de que llegue la fecha que el chabón iba en la escuela a hablar sobre esos libros, yo tuve algo que yo sabía que estaba, que tenía mi derecho a tomar venganza, a no ser forreado y pisoteado, pero me parecía, no sé, siempre tuve remordimiento por las cosas que hice, no me parecía que había hecho del todo bien, algo me pesaba. Entonces fui y le dije a Iván para que le diga. Se lo conté porque sabía que se lo iba a contar al pibe este. Entonces fue y le contó. Y bueno, desde ahí fue mi enemigo. Y él, va, enemigo. Yo en ese momento lo consideré enemigo, pero me reodiaba el chabón. No me invitó más a la casa. Me odiaba, me bardeaba. No, nos bardeábamos mal. Y bueno. Yo creo que los dos actuamos como el ojete. Y la consecuencia fue una posible amistad que se rompió. Yo creo que el chabón abusó mucho de la amistad y yo actué como el orto. La verdad que hoy en día lo que hubiera dicho es yo no te voy a hacer esa cosa ni en pedo. O eso hubiera sido ponerse los pantalones, tener huevo y decir yo no voy a hacer eso. O de última no ir más a la casa, decir bueno, el día que me obligó ahí un poco a hacerlo y al otro día no voy más, ya está, no voy nunca más a la casa. Me distancio del chabón. Pero no, no tuve los huevos para hacer eso. Yo creo que eso hubiera sido. Entonces yo creo que los dos estuvimos mal en un punto, pues yo, el chabón me usó y yo lo traicioné por eso. Fue como doble. Los dos nos hicimos una cagada. Y los dos pagamos. Quizá al chabón le costó menos porque el chabón tenía muchos. Basta, amigos, no sé cuántos tenía. Tenía algunos amigos y yo no tenía muchos amigos. Entonces yo pagué cara la moneda. Pero bueno, la verdad que si tendría que decir si hubiera preferido seguir con la cabeza agachada haciéndole la tarea o pelearme, estuvo bien pelearme. Quizá no de la forma que lo hice. Hubiera preferido usar otra táctica. Estuvo un poco como el ojete. Hay que reconocer, ¿no? Uno tiene que mirar hacia atrás y saber reconocer las cosas. Hola, sé por qué Brian vino corriendo de la casa de su amigo. Hoy lo descubrí. Brian es mi hermano. Y pasó esto de que vino el miércoles, no dijo nada, pero recién habló con su amigo, el gordo, y lo escuché escondido en el placard. Claro, yo estaba escondido en un ropero que había ahí mientras él hablaba con su amigo. Él fue a casa de su amigo y vinieron otros dos amigos allá. Y a Brian no le gustó, entonces jugaron a la bolita y no le gustó y se fue. Claro, se ve que mi hermano, en vez de decir, bueno, voy a ir al parque o algo así, se fugó, mintió dónde iba, se escapó y se fue a la casa, que queda un par de cuadras, como 5 cuadras más. Estaba haciendo un par de escapadas, y ahí mi hermano estaba un poco más rebeldón. Estaba presentando sus primeros síntomas de rebeldía. Yo no sé qué mierda flasheaba de esconderme en el placar, escuchar todo eso, me sentía detective, ¿ves? Mira, acá el título dice detective. Del 711 truco SIM, apretar R, Control Shift C y escribe Clapausius, 1000 pesos. Water Tool, isla. Set Hour, cambia la hora. Set Speed, velocidad del juego. Interest, intereses del Sims. Autonomy, dependencia de los Sims. Grow Grass, hacer crecer el césped.
Map edit on off editar. Esto me lo escribía yo por si en el futuro lo usaba. Map route balance on off. Tutorial. Must draw all frames on off. Pinta todos los cuadros. Screen size. Cambia el tamaño del terreno. Es el punto y coma, repite el último truco. Separa diálogos para hacer diferentes trucos. Ah, el signo de admiraciones. Hace días que vengo mirando la tele exageradamente desde el sábado y ya vi más de 18 horas. Entonces ahora me arde el ojo. 4 minutos más. Hola. Nosotros 5, yo, Eve, Oscar, Brian y Ana, o sea, mi viejo y mis hermanos. Nos preparamos para una expedición hacia el mar. Mi papá ahora está haciendo un carro para ir y mira en los mapas para ver y planear. Así no pagamos peaje para llegar a Las Toninas. Vamos a tardar 3 días más o menos. La aventura comenzará este mes, cualquier día. Era extremo, ¿no? Yo me acuerdo que mi primo, mi tía, todos me preguntaban porque era una aventura bastante... Era loco lo que íbamos a hacer, pero... Dentro de toda la locura que hicimos, eso era una más. A derribar pinos. Hola Matías, ya probé todo. O sea, ya en la escuela estaba todo aprobado, todo bien. Pasé el año bien. El viernes terminan las clases. Fede, que es mi primo... No sé qué día va a ser. Seguimos planeando la expedición. Son 10:54 a.m. Claro, yo quería que mi primo termine para ver si iba de vacaciones con él a algún lado. No vacaciones. Si me, a veces venía acá de mi abuela o a veces yo iba a la casa y hacíamos aventura. Son 10:54 a.m. y terminé el reloj de taller. Hoy vino Choque, un bicicletero amigo de mi papá. Sí, mi viejo tenía un amigo bicicletero que se llamaba Choque. Arreglaba bicicletas y demás allá en el fondo del orto. Pero no me acuerdo tanto del chabón. Si no lo imitaría, la verdad que no me acuerdo la personalidad del chabón. No era un chabón tan raro. Era amigo de mi papá. Se conocieron porque Choque era alumno de mi papá en karate. Claro, mi viejo le enseñaba karate. Dursi es mi peor enemigo sin derribar. Payuta lapicera. Hola, mi hermana me anduvo gastando la lapicera como podés ver. Son 3:01 p.m. Mi hermano y mi hermana hacen postre para competir a ver quién hace mejor. Digamos, quién hace más cagada. Mi hermana hace facturas y mi hermano buñuelos. Yo salgo comiendo, ganando. Buñuelos son unos como unas masitas que adentro tienen manzana. Y factura eran media luna, supongo. No sé qué mierda está haciendo. El abuelo se llama Andrés, pero si se le sacamos la N, queda Adrés, que en inglés significa dirección. ¿Qué estoy escribiendo ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué puse? No sé, yo sentía que era gracioso eso, no sé. Hola, hoy fui a lo de Fede, ves a mi primo, y fuimos al juego de baile, al Pump It Up. Esto lo voy a leer en la próxima porque hay que repasar varias cosas. Así que gente, bueno, estuvo bien, yo creo que fue light. Tengan en cuenta que el domingo otro en vivo, un en vivo de programación, y el lunes retransmisión 24 horas. Si les gustó, les pido si pueden pasar a Twitch y meterse un seguir, ¿no? Si tenés guita para suscribirte, suscribite. Si no, aunque sea seguime, que es gratis, ¿no? No podés ser tan rata y mirar mis videos y no suscribirte. Mandale pipeta, así hacemos más contenido, boludo. Es la onda poder hacer más contenido. Pero bueno, eso... Eso es todo. ¿Algo más? Yo creo que no. Me quedé pensando en lo de Iván. Sobre todo. Porque... Tremendo, ¿eh? Tremenda historia. Otra cosa que me acuerdo antes para irse cerrando. Cuando él vino acá, yo después lo hablé con mi viejo igual y no sé si hubiera estado mejor allá. Pero cuando vino acá y se juntó con mala gente, allá también había mala gente. Porque había mucha droga, mucha mierda. Pero acá cuando vino, yo me acuerdo que él no quería hablar mucho conmigo porque yo decía malas palabras.
Fíjate que todavía no se había contaminado. Él después se quedó en el barrio ese y bueno, ahí aprendió más que malas palabras. Pero me pasó, mucha gente a veces critica las malas palabras y no entienden realmente que la esencia es lo importante. Yendo al conservatorio de música me pasó, conocí un pibe, Lincoln se llamaba, yo lo cargaba con las galletitas, un pibe extranjero, que me parece que era del trópico, el pibe, no sé si era de Ecuador, creo que era ecuatoriano, no estoy seguro si era o colombiano o puede ser venezolano, algo con ano era, algo que tenía ano, pero bueno, el pibe agarró y me dijo una vez, porque todos decían, no, dice malas palabras, oh, sobre todo las mujeres ahí que estaban todas en puterío en el conservatorio, porque eran mayormente mujeres. Y el chabón dijo, ¿sabés qué? Me parece muy admirable como sos, me dijo el chabón, me dijo, porque vos decís malas palabras y la gente se asombra de eso, pero después haces cosas y actúas con el ejemplo, me dijo, haces el bien. Y es raro ver a alguien que dice malas palabras y hace el bien. Me pareció copado lo que dijo el chabón. Le dije, gracias chabón, la verdad, me gusta tu sinceridad, miro lo que me decís, muy bueno. Parece muy piola. Porque los demás hablaban bien y todos andaban en putería, en boludeces, qué sé yo, en mierdas, o clavándose cuchillos entre los demás por la espalda, ¿no? Entonces me parece que a veces el cómo uno habla no es la base. A veces influye, obviamente. Pero bueno, está bueno siempre mirar el fondo de la cuestión, ¿no? La esencia. Así que bueno, gente, con esa frase me voy. Recuerden, compartan, suscríbanse, denle me gusta, salten, bailen, coman pepa y viva todos. Hasta la próxima. Después cogió su sombrero, su burro y se fue a la mierda.